Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les voy a contar la secuencia en la que he leído los libros de novela histórica e historia relacionados con la antigua Grecia y Roma. En muchos casos no es la secuencia real con la cual los leí, sino más como el mapa mental. Y confieso que en muchos casos sí los releí de esa manera para tener una secuencia lógica que me permitió disfrutarlos mucho más. Por supuesto, también me hacen falta muchos libros que pienso leer y que lastimosamente no he conseguido. Pero luego encontré un libro muy interesante que habla de la antigua Grecia y es este de Salamina de Javier Negrete. Me parece un enfoque muy interesante y nos habla precisamente de las batallas de Maratón y posteriormente la batalla donde los espartanos con los 300 le hicieron frente a Persia. Luego les recomendaría un autor español, tal vez no tan conocido, pero con unos enfoques muy interesantes. Se trata de Marcos Chicot con El asesinato de Pitágoras y con El asesinato de Sócrates. Me parece que él tiene un enfoque muy interesante, en especial en este de Pitágoras, donde incluso muestra el cálculo de la hipotenusa y el valor de la circunferencia desde la época. Tal vez siguiendo un poco los pasos de Umberto Eco, al tratar de asesinatos en épocas antiguas, con El nombre de la rosa, nos presenta una historia, yo diría que paralela, pero ambientada en Grecia. Y en el caso de Sócrates también logra presentarnos historias que se alternan, mostrándonos la época dorada de Pericles y posteriormente la historia que conocemos de Sócrates. En todos los casos, siempre me he remitido a las vidas paralelas de Plutarco, ya que logra combinar muchos de estos personajes vistos desde la misma antigüedad. Y más que el estilo de Plutarco, resulta muy envolvente, ya que no solamente contribuye con hechos importantes en la vida de estos protagonistas, sino también en su comparación entre Grecia y Roma. Yo lo he venido leyendo a medida que veo cada uno de los personajes. Por ejemplo, cuando veíamos en Salamina al personaje principal de Temístocles, pues me remití también a las vidas paralelas. Posteriormente me fui adentrando en la historia del gran Alejandro Magno. Y aquí cabe resaltar precisamente al autor de Valerio, Massimo Manfredi, donde nos presenta una trilogía donde desarrolla ampliamente la vida de Alejandro. Sin embargo, frente a estos autores italianos, tengo unas grandes críticas que posteriormente voy a compartir con ustedes, porque a pesar de desarrollar esta trilogía y ser de alguna manera algo conocida, me gustó mucho más el libro del historiador romano Quinto Curcio Rufo, donde también nos habla de la historia y creo que resulta mucho más entretenida y también acaso mucho más cercana en la época a datos reales. Acá me queda pendiente buscar el libro de Pseudocalístenes, que creo que también va a ser muy interesante relatándonos la historia de Alejandro Magno. Luego me adentré en las obras con las trilogías de Trayano, propiamente en lo que es la historia de Roma. Y esta trilogía de Trayano de verdad resulta muy envolvente. Me parece que él logra presentarnos un recorrido de la historia de Roma muy entretenido, porque él logra mostrarnos a través de las novelas, personificando escenas, rememorando la propia historia de Roma. Y allí también lo fui complementando enormemente con las vidas paralelas de Plutarco. Pero me parece que la forma en cómo Posteguillo logra presentar los hechos históricos resulta educativo y entretenido en gran medida. Acá en esta trilogía nos presenta la historia de Escipión y él la contrasta con el gran héroe o antihéroe de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Aquí también es importante complementarlo con las obras de Mommsen, ya que todo eso enriquece nuestro panorama de la época y también para permitirnos comparar
qué tan acertado o exacto son los relatos del novelista frente a otras fuentes como por ejemplo la de Plutarco, que son clásicos. De ahí me fui concentrando mucho más en Roma y cómo no disfrutar la saga de Colin McCullough. Pueden encontrar los videos que he comentado sobre su saga y aquí en este resumen rápido puedo nada más tratar de contagiarlos de la belleza de su narración. Porque precisamente en el libro El primer hombre de Roma pensé que me iba a hablar inmediatamente de Julio César, pero no, me encontré con una gran sorpresa y es la historia de Cayo Mario. En este libro, casi que una epítome, un gran resumen de lo que es Salustio con la guerra de Yugurta. Aquí nos va a presentar la historia de Roma con todos los antecedentes, mostrándonos no solamente la perspectiva de Roma, sino también de las invasiones que sufrían por parte de los germanos. El siguiente libro de la saga es La Corona de Hierba. Y lo más interesante que hace Colin McCullough es empezar a solapar varios de estos personajes tan importantes para la historia romana, como es el propio Sila. Y hablándonos de estos dos personajes, nos va a empezar a contar todo el entramado político que se da en el manejo del poder, introduciendo personajes tan importantes como Cicerón, como Lúculo, el propio Pompeyo, Marco Craso, para finalmente desembocar en el más grande, en Julio César. Eso lo hace precisamente en Los Favoritos de la Fortuna, contándonos de todos ellos, en cómo se va dando esa secuencia de actividades, que incluso me faltó nombrar que también nos presenta Espartaco, porque me parece que es una historia muy detallada de la República de Roma. Y en todo momento nos mantiene pegados a la historia, nos mantiene en constante tensión por saber todo lo que acontece, para luego desembocar en Las Mujeres de César. Y me parece que esta maravillosa obra nos presenta también la gran importancia de las mujeres de Roma. Allí está Cleopatra, está su hija Julia, su madre, y no podía faltar la madre de Bruto, a Servilia, que también tuvo amoríos con Julio César. Y lo que me gusta de esta obra es que las presenta no tan subyugadas al machismo, les da también un papel creíble, importante dentro de la República, por ser aristócratas. Y cómo no, destacando también a la madre de los Gracos, a Sempronia. Porque también en esta obra se logra presentar todo el desenvolvimiento histórico de la antigua Roma. Aquí también es importante complementar la lectura con las vidas paralelas, porque nos habla de Lúculo, nos habla de Sila, nos habla de todos estos personajes importantes dentro de la historia de Roma. Hasta finalmente llegar a Julio César. Y justamente aquí nos presenta de forma similar los comentarios que hizo César de la guerra de conquista de la Galia y de la guerra civil. Pero lo que me gusta de esta obra es que profundiza, no es un reemplazo, no es un parafraseo o una repetición de lo que ya nos cuenta César, sino que ella logra presentar algunas hipótesis, algunas interpretaciones sobre esos hechos que no se narran en otras obras, lo cual la hace única, la hace especial. Y luego, en El Caballo de César, nos va presentando la época de esplendor del gran Cayo Julio César, cómo fue conquistando Oriente, Egipto, toda la Galia. Pero también empieza a introducir personajes importantes como Marco Antonio, todas las tensiones que se dan entre ellos, cómo somete a Pompeyo y a sus detractores, a Catón, cómo los persigue y finalmente cómo le dan muerte, cómo lo asesinan a manos de los conspiradores. Pero lo que me gusta en esta obra es que logra presentarnos a estos conspiradores con todos los antecedentes. Entendemos los motivos que los llevaron. No solamente un recuento, sino nos permite adentrarnos en esa historia y entender cada una de sus motivaciones. Y me sorprende allí ver que destaca personajes que pudieron haberlo traicionado, siendo al principio sus amigos, como es el caso de Casio, de Bruto y el propio Labieno. Luego tenemos a Antonio y Cleopatra, donde nos va a hablar de Octaviano, ya después de la muerte de Julio César,
y cómo se da la lucha por el poder con Marco Antonio, con Cleopatra y otros personajes como Cinna, Carbón, todos ellos muy importantes dentro del desarrollo de la historia romana. Y lo más interesante de la saga es que lo deja en un punto crítico donde después vamos a retornar con otro gran novelista de la época, y es con Robert Graves, cuando él nos presenta aquí la vida de los Césares. Nos va contando de Augusto, luego de Tiberio, de Calígula y del mismísimo Claudio. Todo de una forma muy dinámica, muy entretenida. Y por eso allí es importante también contrastar esta obra con la vida de los 12 Césares de Suetonio. Y al contrastarlo se logra ver la magnífica obra que presentó Robert Graves. No hablo de la obra de Roma soy yo, de Posteguillo sobre César, porque parece que va a presentar más y de todas maneras esta no me pareció tan buena como sus otras obras. Luego de Yo Claudio, cuando él muere, tenemos a Nerón como emperador. Y aquí resalto la obra Quo Vadis de Sienkiewicz, donde logra presentarnos incluso la persecución a los cristianos. Y luego vamos a tener otra obra magnífica y es la trilogía de Trajano de Posteguillo. Y es muy interesante porque en esta obra nos logra presentar el desarrollo histórico de los otros Césares, que van desde Nerón, la secuencia de todos ellos que empiezan a atacarse y a morir rápidamente, como son Galba, Otón, Vitelio, y luego la dinastía de Vespasiano, luego su hijo Tito, y finalmente la tiranía de Domiciano. Todo aquí muy bien desarrollado, para luego darle paso a Nerva, quien adoptó a Trajano, el primer emperador hispano, y con los hechos de Trajano nos va a destacar y a comparar esta gran figura de alguna manera algo equivalente al poderío militar y estratégico de Julio César. Luego de Trajano tenemos a Adriano. Y aquí quiero destacar la obra de Marguerite Yourcenar, cuando nos habla de las memorias de este gran personaje, permitiéndole a él hablar desde su propia confesión, lo cual resulta muy entretenido. Luego tenemos en el desarrollo de la historia a Marco Aurelio, y luego con Yo Julia nos va a presentar la tiranía de Cómodo y cómo luego vienen Septimio Severo con su dinastía, porque nos va a hablar de Vaciano, de Geta. Y esta obra resulta muy entretenida. Él logra desplegar allí su imaginación para incluso hablarnos de Julia, luego vista como una diosa. Sin embargo, aquí disfruté mucho más la obra de Herodiano, donde nos habla de la misma época y logra recorrer incluso algunos emperadores más que hacen de las suyas en el poder. Luego de este gran recorrido, pues no todos son libros excelentes. Tenemos, por ejemplo, Invictus de Simone Sarasu, que realmente contándonos de Diocleciano y de Constantino, nos permite conocer de la época, pero no resulta un narrador muy entretenido, muy eficiente. Pero en este recorrido por la antigua Roma, tengo que mencionarlo. Finalmente, espero leer las obras de Gibbon sobre la caída del Imperio Romano, e incluso el de Juliano el Apóstata, que creo que también es ampliamente referenciado y espero que me cuente mucho más sobre la época. Este es el gran recorrido que hasta el momento yo he realizado. Los invito a que lean estas maravillosas obras, que por supuesto me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.